Amici di Tacticars, buonasera a tutti. Saluto il nostro Savo. Hola, mister. Hola, mister. Es un placer para nosotros tenerti aquí. Oggi abbiamo una diretta un pochettino diversa. Andiamo fuori dal territorio nazionale, andiamo un pochettino a scoprire quella che è una realtà che personalmente mi affascina tanto. Quindi andremo a parlare del metodo spagnolo. Proveremo un pochettino a parlare di metodologia, quindi che tipo di metodologia viene utilizzata in Spagna, e lo faremo con un mister che attualmente allena la squadra B del Granada. Prima di hablar contigo, mister, yo quería hablar con el nuestro Sabo, con Sabo. Sabo, saluta i nostri amici follower. Amici, buonasera a tutti. David, bienvenido. Buonanotte. Grazie mille. Ci gestiremo così. Aiuterò io nella traduzione, sperando di riuscire a tradurre in maniera perfetta. Marco, come al solito, ci condurrà e David ci spiegherà quella che è la sua idea di calcio, che sarà molto affascinante perché abbiamo già avuto modo di approfondirla per preparare la diretta. Perfetto. Allora, iniziamo con una piccola presentazione, per cui mister, come sempre, iniziamo con una pequeña presentación de tu carrera de entrenador. Bueno, yo tuve la mala suerte de no nacer con el potencial para poder jugar al fútbol de forma profesional. Dai, dice che non ha avuto la fortuna di essere un giocatore professionista. Y rápidamente me interesé mucho por el juego. Me interesaba mucho conocer la lógica de este deporte, la lógica del juego. E si è appassionato in fretta alla logica del gioco, che era una cosa che gli interessava sapere. Sí, entonces llevo entrenando desde los 18 años, prácticamente. 18 años ya entrenando, desde los 18 son ya 25 años entrenando, muchos años ya. Quindi ha terminato la carriera di giocatore a 18 anni, ha iniziato subito a allenare e oggi sono 25 anni che allena. Y empecé en el fútbol formativo. Y he tenido la suerte de llegar ahora al fútbol profesional desde hace 10 años. Come quasi tutti noi, ha iniziato dal football dilettantistico, formativo, penso con la scuola, e poi ha avuto la fortuna con il Granada di entrare nel mondo dei professionisti da 10 anni. He ejercido todas las labores del fútbol profesional que se puede: segundo entrenador del segundo equipo del primer equipo, primer entrenador del filial, secretaría técnica, análisis. Quindi ha fatto tutti i passaggi che ci sono all'interno di una squadra professionistica, tolto il ruolo di primo allenatore, secondo, analisi, tutti i passaggi fondamentali per capire e analizzare poi il calcio. Y actualmente tengo la suerte de vivir como segundo entrenador en la mejor época de la historia de los 90 años del club, que estamos en Europa League, que ayer desafortunadamente perdimos con el Barcelona, pero que tenemos un muy buen puesto en la liga. El mejor momento de la historia de Granada. Yo vivo dentro de ese momento. Es un honor. Dice aver la fortuna di vivere nel miglior momento della storia del Granada. Adesso sono in Europa League, ieri hanno perso contro il Barcellona, però David, non è solamente suerte, è merito di tuo lavoro, Bueno, es mérito del trabajo de mucha gente que trabaja en el club, ¿no? Yo he vivido mucha época en 10 años, me ha dado para vivir ascensos de categoría, descensos, el filial donde yo estoy en Segunda División B, que es una categoría absolutamente profesional, y en la última etapa del último ascenso con Diego Martínez, yo formé parte del cuerpo técnico, y un honor sin duda. Ok, e quindi dice: ho avuto la fortuna, ma mi sono fatto le varie categorie, sono adesso nel corpo tecnico di Martinez. Efectivamente. Perfecto, Y mister. bueno, perdón, por terminar, simplemente quería deciros que actualmente ejerzo como profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores aquí en España È un professore della Scuola Nazionale di Allenatori in Spagna. y sigo muy ligado al fútbol formativo, o sea, sigo teniendo mi escuela de fútbol y sigo muy ligado al fútbol base, me gusta mucho, me encanta, volveré a él. Gli piace molto il football formativo, ha una sua scuola di football formativo ed è affascinato da questo. Perfecto, perfecto, muy claro, mister. Empezamos y hablamos del modelo español. Quindi parliamo del modelo español. Yo llamo este parte la revolución e il tiki-taka. Quindi ho chiamato questa parte la rivoluzione e il tiki-taka. E lo facciamo mostrando un'immagine che porta l'albo d'oro di quelle che sono le competizioni vinte da club nazionali e da club e da nazionali dal 2008 e il 2017. Mister, tu che crees,
de esto equipo de España, de esto Barcelona. Yo te, la mi primera pregunta es, ¿se puede decir que el España pluricampeones y el Barcelona de Guardiola cambiaron el fútbol? ¿Y por qué? Absolutamente, absolutamente, porque España ya a nivel de clubes había tenido éxito durante muchos años. El Real Madrid es el equipo más exitoso de Europa. Sì, Marco ha chiesto cosa pensa Davide del processo di questi ultimi anni dei club della selezione spagnola, chiedendo se Guardiola e Barcellona hanno cambiato il football. Davide ha detto sì, è vero, però non ci scordiamo comunque che il Real Madrid è il club più vincente della storia. Però è cierto che per prima vez a livello di selezione se unió un infinito talento, e eso coincide con l'epoca di Guardiola, di Luis Aragonés, di Vicente del Bosque, sì. E nell'epoca di Aragonés, del Bosque e Guardiola, nella nazionale c'è stata l'unione di talenti unici nel loro genere. Infinito talento che nos llevó a conseguir los tres títulos de forma consecutiva y por fin España consiguió a nivel de selección lo que había conseguido a nivel de clubes, ¿no? E questo infinito talento gli ha consentito di vincere i titoli a livello internazionale, europeo e mondiale con la nazionale, ma poi anche ai club, di beneficiare di questo infinito talento. Quindi, mister, scusa, tu dici che il talento quindi è sicuramente più importante dei principi. Tu dici che il talento è più importante dello principios de juego y de Guardiola e del che dice? Es una parte esencial, Marco. Al final Guardiola en el Barcelona se aprovechó, explotó el talento que había y lo aplicándolo con un modelo de juego, con un estilo de juego muy particular. Guardiola ha cambiado el fútbol en muchas cosas. Y evidentemente aplicó el estilo gracias al talento que había. Dice que en el Barcelona Guardiola ha avuto la fortuna di cambiare e di creare qualcosa, ma grazie attraverso il talento dei giocatori che aveva. Quindi la idea di Guardiola è il talento dei giocatori, no? Sì, totale e assolutamente. Al final, la España de esos años y el Barcelona de Guardiola han sido equipos con un estilo de juego muy asociativo, totalmente asociativo, que priorizaban el balón sí o sí, con lo difícil que es tener el balón en el fútbol. Y luego con un equipo con una intención a la hora de defender, con un repliegue alto, un bloque alto, y tomando la iniciativa, siendo muy, muy activos en defensa. Un equipo muy activo en defensa. Quindi una squadra che faceva del possesso palla e gestione della palla il suo concetto base, con tutte le difficoltà che si hanno nel calcio moderno a governare il pallone, e principalmente attiva nella fase di difesa andando a contrattaccare alto, preoccupandosi di recuperare subito la palla. Io penso che comunque il primo Barcellona è quello ovviamente di Guardiola, poi giustamente è il Real Madrid che è il club più vincente, però il Barcellona che è stato un pochettino una sorta di rivoluzione, come ho definito io. Mister, io credo che il Barcelona è una rivoluzione per il football e nel 2010-2009. Quería preguntarte, ¿cuáles son las razones por lo que el tiki-taka y sus principios fueron tan eficaces en el 2009, en el 2011? Nel 2009, nel 2011, quali sono state le ragioni per cui il Barcellona e i suoi principi sono stati tanto efficaci? Nosotros aquí a nivel de España, a nivel de entrenadores, no nos gusta llamarlo tiki-taka. Es digamos, la tecnología de aficionado, ¿no? No nos gusta llamarlo así, ¿no? ¿Es como le gusta llamarlo? No, nos gusta llamarlo un estilo de juego asociativo. Un estilo de juego de dominar el nosotros, juego. Nosotros en Italia lo llamamos el tiki-taka. Es más fácil para nosotros. Comercialmente. Yo creo. Comercialmente se puso ese nombre, el tiki-taka. Yo creo que además se confunde porque si tú lees, por ejemplo, el libro de Gerpep de Martín Perarnau, ¿sí? En ese libro queda muy claro, expresado el sentimiento de Guardiola, que él no quiere tener el balón por tenerlo. No es idea de tener el balón, no es circular el balón por circular. Es con una idea de desgastar al adversario física, emocionalmente, para posteriormente poder progresar y finalizar. O sea, era una forma de defender con el balón. Se leggi il libro di Pep Guardiola, Erpep, che poi è stato scritto quando lui era in Germania, il possesso palla di Guardiola non è un possesso palla finalizzato a nulla. È un mantenimento della palla comunque per dominare sia fisicamente che mentalmente l'avversario e poi giocare nella partita.
De hecho, el exitoso Barcelona y ese modelo después exportado a la selección nacional y exportado a muchos clubes de Europa y del mundo a nivel, porque se ha exportado, ¿no?, ese modelo, después en el propio Barcelona y en la propia selección española se ha ido mejorando o cambiando, alterando, porque ya no tenía el mismo nivel de éxito, obviamente, ¿no? Ya no sorprendía, ya no era igual. Ok, quindi è un modello, quello di Guardiola, che è stato copiato ed esportato fuori dalla Spagna, che è stato un po' così anche per la nazionale, però è stato modificato perché c'erano condizioni e giocatori differenti. Además, perdonad, para finalizar, yo soy los que piensa, de los entrenadores que piensa, que los entrenadores somos esclavos de los jugadores. O sea, no podemos tener nuestro propio modelo, nuestro propio estilo, la idea. Está bien la filosofía o idiosincrasia que tú tengas, pero tú te debes y te dependes de los jugadores. Ellos son los que van a marcar el camino de tu modelo. Es cierto que Guardiola ha podido hacer un modelo muy especial porque ha podido, tanto en Bayern como en Manchester como en Barcelona, tener jugadores de un talento, de un nivel parecido y similar para exponer su idea de juego, ¿no? Pero nunca serán igual, de hecho no ha sido, puede hacer cosas parecidas, pero él mismo lo expresa, no exactamente igual que las que podía hacer en el Barcelona con Xavi, Iniesta, Villa, exactamente igual no, no se puede hacer eso, no se puede copiar exactamente igual. El talento. Lo più importante che dice Davide è che noi allenatori siamo schiavi dei giocatori, no? Perché se non abbiamo i giocatori funzionali a quello che è il nostro progetto, anche la nostra idea può far fatica. Sicuramente l'idea di Guardiola è sempre stata quella, fondamentalmente ha cambiato qualcosa negli anni, perché passando da giocatori che cambi i giocatori e non riesci a riprodurre perfettamente la tua idea, qualcosa devi andare sempre ad aggiustare. Sì, beh, Jacopo, penso che torniamo poi al discorso del talento, no? Quindi quanto è stato importante il talento per lo sviluppo di questo principio, di questi principi, di questo metodo poi di gioco. Penso che sia evidentemente credo che hay un factor éxito. El factor éxito es fundamental, porque si ese modelo empieza a fructificar y empieza a ser exitoso, es gracias a que hay resultados. Y eso evidentemente contagia, ¿no? Y lleva su expansión. Porque yo recuerdo la primera Eurocopa, llegamos a cuartos de final contra Italia y hubo una tanda de penaltis. Si esa tanda de penaltis a lo mejor no se gana, cambia todo, ¿no? Si Guardiola la primera Champions con el Chelsea, mete gol Iniesta en el último minuto en Stamford Bridge. Yo creo que hay cosas que al final hay una parte casual y una parte causal. O sea, causal, que ocurre porque hay causa y una casual. In Italia si dice vincere aiuta a vincere. Claro, la verdad. Ganare aiuta a ganare, no? Però quello che sta dicendo Davide è che, come in tutti i processi, ci sono dei momenti, momento clave, no, Davide? Come parlaste tu, quindi il gol di Iniesta allo Stamford Bridge, piuttosto che la qualificazione della Spagna ai penalty rigori contro l'Italia, sono momenti che danno forza al processo di crescita, perché poi è il risultato, no? L'esito che ti aiuta a trabaccare tranquillo. La parata di Casillas contro Robben en la final del Mundial, che se queda hombre a hombre, mano a mano, y para Casillas. Es cierto que España tuvo antes ocasiones, pero no la materializó. Eso podría haber cambiado la historia. Y si cambia la historia, probablemente ya no estamos reconociendo este modelo de forma igual. El reconocimiento es por el éxito, sin duda. Sin duda. Quindi se fa gol Robben, probablemente cambia la visione che abbiamo del calcio spagnolo. Cambia tutto. Si Robben marca goles, sin duda va a cambiar la idea que tenemos de este modelo de calcio, ¿no? Claro. De fútbol. Lo mejor de aquel momento, perdonad, lo mejor de aquel momento fue... Yo lo expresaba en algunos artículos que publiqué en esa época, que España llegaba un momento que suele pasar en el fútbol, que el equipo que va ganando, lo dice mucho Valdano aquí en la televisión, el equipo que va ganando normalmente tiene algo que proteger. Como tiene algo que proteger, tiende al final, en los últimos minutos, a dejar ese impulso final al rival para poder igualarte, para poder empatarte. Y sin embargo, España, en ese momento... era capaz de ganar 1-0 y el rival prácticamente no tenía ni ese impulso final, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el balón con mucha facilidad. Había mucho talento para tener el balón. Entonces, va a matar tu adversario en el campo, en la cabeza también, ¿no? Claro, totalmente. Era todo absolutamente... Es tan fácil así. Totalmente. David,
c'è un impulso che ha l'avversario quando è sotto, e quindi tendenzialmente la squadra che sta vincendo cerca di proteggere quello che è il risultato, e inconsciamente concede all'avversario la possibilità magari di pareggiare o di far gol. La cosa importante del calcio spagnolo è che con lo stile di gioco che avevano, questo impulso veniva dominato, perché comunque tenevano la palla con una facilità che smontava l'idea dell'avversario di andare a pareggiare. Fíjate, Jaco, para finalizar, que yo con mi equipo actualmente, que es un equipo mayor, la mayor parte de jugadores sub 23, jugadores que pueden llegar a ser élite, ¿no? Y actualmente con mi equipo trabajo mucho los momentos del juego. Por ejemplo, en la pasada jornada nos ocurría que el rival nos jugaba mucho directo. Y yo quiero corregir con mi equipo: el rival te juega directo, te captura el rechace, casi ocasión. La siguiente jugada te vuelve a jugar directo, captura el rechace, siguiente ocasión. Entonces, hay un momento que yo creo que tú tienes que cambiar la tendencia. ¿Cómo cambiar la tendencia en el juego? Pues que a lo mejor tú tienes que jugar la siguiente, en vez de asociativa, tienes que jugar una profunda a su espalda para cambiar el juego, ¿no? Para cambiar la tendencia, para cambiar el momento del juego, ¿no? Y yo creo que al final este deporte se mueve mucho por tendencia, por momento. Y los momentos son del propio juego, y el propio juego es el que tienes que saber cambiar en momento determinado para cambiar esa idea, esa tendencia, ese momento. Ok, quindi lui con la sua squadra lavora anche su questo, su capire il momento, su replicare delle esercitazioni. Poi Marco, ne vediamo alcune, non mi pare, dopo, sì, no? Sì, assolutamente. E inizia a lavorare sui momenti e prova a cambiarli fin da lì, quindi su un recupero, su una riconquista, su una palla lunga successiva, su delle situazioni di gioco che lo aiutano a cambiare la tendenza del gioco e del momento. Sì, queste sono cose che poi parleremo dopo nella parte della metodologia. E qui abbiamo alcune immagini della Spagna e della finale Spagna-Italia del 2012. Nel 2012, e vediamo alcuni principi che adottavano queste. Io ringrazio Jacopo per aver preparato queste immagini. Quindi, mister, ti chiedo se vuoi commentare queste immagini che vedi e dirci un pochettino, svelarci quelli che erano i principi di quella Spagna, sicuramente condizionata dal talento, ma quali erano i principi che condizionavano questa Spagna che poi va a vincere 4-0 contro l'Italia in finale. Mister, la mia pregunta è se tu puoi commentare questa immagine della finale Spagna-Italia 4-0 con los principios que tiene este equipo y es España. Bueno, yo creo que al final lo que ejercía España, un poco lo que hemos comentado anteriormente, aquí lo llamamos un poco un dominio insultante. No sé si se entiende la expresión. Lo llamamos así, dominio insultante. En el sentido, primero, España, al igual que Guardiola, aplicaba un poco la salida a la golpiana, que imagino conocéis, ¿no? Con el medio centro, con Busquets, con ese tipo de jugador incrustado entre centrales. Centrales con muy buena salida de balón, con muy buena progresión, con capacidad para el cambio de orientación, con capacidad para filtrar por dentro, con capacidad para jugar una profunda, con capacidad para recibir un balón retrasado y poder jugar, incluso con capacidad para desbordar. Okay, l'idea era quella di iniziare a governare il gioco da dietro. Tendenzialmente Guardiola iniziava con uno dei centrali di centrocampo, Busquets per esempio, che si abbassava dai due centrali difensivi, che erano comunque due giocatori in grado di condurre, giocare sul corto e giocare sul lungo, cioè due centrali che avevano già di loro una buona qualità di esecuzione. E tutto questo tenendo in cuenta che teníamos probabilmente un portero che non dominava demasiado bien il tema del pie, Casillas non dominava demasiado bien il tema del pie. In tutto questo avevano un portiere come Casillas che invece con i piedi non era fenomenale, no? No, per nada, era molto mejor Víctor Valdés, molto mejor Víctor Valdés, sin duda. E luego al final era intentar acumular mucho talento por dentro. España jugaba con 2, 3, 4, hasta 5 jugadores por dentro. La idea era quella di mettere tanto talento dentro il campo, e quindi erano 4 o 5 giocatori che stringevano e venivano a giocare nella zona centrale. Se utilizó mucho la idea de Guardiola del falso delantero, jugar con falso delantero, no poner un 9 fijo, un 9 referencia. Acá miramos Fabregas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Con esa posición, quindi dice, si utilizó anche lì l'idea di giocare con il falso, nosotros in Italia lo chiamiamo falso 9, ¿no?
Falso 9, sì. Falso 9, falso 9 sta al delantero, entonces, quindi giocavano con un centravanti finto. Con lo cual, al final, no había ninguna referencia para la línea defensiva, prácticamente jugaban sin referencias. Quindi non davi riferimenti ai giocatori avversari della linea difensiva. Extremos que eran medio centros casi, por dentro, delantero que era un falso delantero, con lo cual no había casi referencias. Al final, los extremos, los laterales del rival se enfrentaban a los laterales de España. Eso fue un cambio a nivel del mundo del fútbol. Creo que eso no había existido anteriormente, muy difícil. Los laterales antes eran de llegar y en España ya estaba muchas veces posicionado en ataque. E questo consentiva poi anche ai laterali di stare molto alti e andare a giocare uno contro uno con i laterali difensivi, creando poi degli spazi intermedi dove andare a giocare. Laterali che qua fondamentale lo spazio, è fondamentale lo spazio, sì. Totale, assolutamente. E luego preoccupazione dello spazio. Claro, saber resolver momentos de superioridad numérica que podían existir en algún momento, pero al final los jugadores de España eran jugadores resolutivos en el uno contra uno. Pero en el uno contra uno no en finalización, zona de finalización. España no finalizaba mucho. Uno contra uno en la progresión. O sea, nosotros teníamos jugadores con capacidad para resolver situaciones de juego en zona media en fase de progresión, no en fase de finalización. España tiraba poco. Sí, 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 de verdad sí. E quello che dice Davide è che erano giocatori messi nella condizione di fare l'uno contro uno non nella fase di finalizzazione, ma nella fase di progressione e di sviluppo del gioco. E per quello che creava, era una squadra che tirava anche poco in porta. Però io una domanda. Sì, in questo partito o nel partito contro Russia della semifinale della prima Eurocopa, tu ves acciones de juego donde están Xavi e Iniesta jugando a 5 metros pasándose el balón. Eso antes aquí en las escuelas de entrenador estaba prohibido. Un pase con un jugador con un compañero de 5 metros sin superar línea, sin progresar, sin, o sea, era como un pase perdido, era un momento perdido. O sea, eso fue un cambio de mentalidad. Nella scuola loro il giocare sul corto che si verifica in alcune partite della Spagna anche nella prima Eurocopa del 2008 tra Xavi e Iniesta era qualcosa di bandito e qualcosa che da quel momento lì in poi cambia la idea di gioco. E al final si pretendían dos cosas: una, atraer al rival también, sacarlo de su zona de repliegue bajo, de su zona de hundido, atraer rivales. Esa era la primera idea. La segunda, desgastar física y emocionalmente al rival, que yo creo que era insultante. La superioridad en ese sentido. Yo mister, tengo una pregunta poi. Aspetta che traduciamo, aveva due principi, l'idea di stanare l'avversario dalla propria zona, e lui dice è un gioco anche offensivo che provoca l'avversario perché ti gioco sul corto e magari ti causo anche la voglia di venirmi a prendere, quindi poi mi liberi di spazi. Ale, vai alla terza immagine. Mister, io tengo una pregunta. Io volevo chiedere al mister, comunque tu in questa immagine vediamo che ci sono 2, 4, 6, 7 uomini, no? 7 uomini in zona alta, in zona di finalizzazione. Come si tiene l'equilibrio di squadra quando porti così tanti uomini in zona alta? Mister, come tu tieni l'equilibrio in la transizione qui? Perfetto, grazie. Entendido. Al final, io credo che la clave para esto son dos ideas. La prima, no perder la posesión con facilidad, que España no la perdía con facilidad, con lo cual la transición del rival eran pocas, muy pocas, limitadas a muy pocas. Y luego hay otro concepto que también habla Guardiola, que nosotros en el ciclo del juego aquí en España hablamos de dos posibilidades cuando defiendes, que es defensa organizada o organización defensiva. La organización defensiva es el momento ese de la pérdida, esa transición ataque-defensa, y Guardiola habla de un concepto que son los 4 segundos. Dice, esos 4 segundos de intensidad, esos 4 segundos de actitud, esos 4 segundos donde hacer una muy buena carrera te va a evitar hacer luego 35, 40 metros hacia atrás. Entonces, okay, eran los dos conceptos. Primer concepto, de que no se perdía posesión porque había calidad infinita para eso. Segundo concepto, organización defensiva. En ese momento de la pérdida, esa transición, esos 4 segundos de intensidad, de actitud, de jugar en forma de embudo, en forma de cerrar al adversario, en forma de embudo. Ese es un poco el concepto. Quindi dice Davide che le idee, per rispondere alla tua domanda Marco, la prima idea ovviamente è quella di non perdere la palla con facilità, ma con la qualità che avevano diventa anche più semplice gestirla.
La seconda è quella di avere una fase di riaggressione immediata di 3 o 4 secondi in modo tale da andare subito a bloccare o incanalare verso determinate zone di campo l'avversario per non subire poi delle transizioni. Divide il concetto tra fase difensiva e difesa organizzata, insomma. E luego, perdón, Marco, hay un jugador que equilibraba infinitamente, que es Sergi Busquets, que será sin duda el equilibrador de todo, primero. Y luego jugadores atrás, tipo Sergio Ramos, tipo Piqué, tipo la primera etapa con Carlos Marchena, con Arbeloa, que a lo mejor eran jugadores con menos capacidad técnico-táctica, pero sí que entendían muy bien el concepto de vigilancia, el concepto de encimar al rival, el concepto de que su participación en el juego en un momento determinado había finalizado y ellos tenían que tapar esa transición, esa posible, ¿no? Y eso eran jugadores que lo comprendían y entendían muy bien su rol, ¿no? Tipo, no sé, ese tipo de jugador, ¿no? Que a lo mejor no tenía tanta intervención en ataque, pero que sabía perfectamente jugar su papel. Luego. E quindi fa l'esempio di due blocchi di centrali difensivi, Marchena, Arbeloa e poi vabbè Ramos e Piqué, che sono giocatori che sanno difendere molto bene e hanno chiara l'idea di come interrompere l'azione. Certo. Mister, qui è fondamentale anche l'aspetto mentale, quindi nei 4 secondi è fondamentale e l'aspetto mentale è nel 4 segundos e la transizione è fondamentale. Se Spagna, se tu quieres jugar así, se tu vuoi giocare così, è fondamentale l'aspetto mentale. Sí, sí, absolutamente, total y absolutamente. Bueno, también es fundamental el aspecto mental para un equipo que se quiere replegar en fondo, ¿no? Debajo, en zona de portería. También es fundamental saber que vas a dar el rival el balón, que tú vas a defender centros laterales, que vas a defender envío, que vas a estar todo el rato corriendo detrás del balón. Yo creo que al final es adaptarte mentalmente a lo que quieres, ¿no? Y que tu equipo esté preparado para y que entrene en ese modelo y que entrene con esa intención. Yo voy a ser un equipo dominador, un equipo de repliegue alto, un equipo de organización defensiva, voy a ser un equipo de transición, voy a ser un equipo de repliegue bajo. ¿En qué modelo quieres jugar cada entrenador? Y en ese modelo entrenar a tu equipo, o sea, entrenarlo con esas consignas. De hecho, yo intento aplicar mucho el factor, soy un enamorado de la psicología, tengo un máster en psicología del deporte aquí en la Universidad Europea de Madrid, en la UNED, y soy un enamorado de esto, porque entiendo que la parte emocional, sentimental, actitudinal del fútbol es clave. Ovviamente, per rispondere alla tua domanda, dice che è innamorata della psicologia, anche un master all'Università di Madrid, però questo perché? Perché per lui è fondamentale lavorare su questo concetto e è la chiave di tutto, no? A prescindere dallo stile di gioco che tu vai ad adottare. Quindi se vuoi difendere basso, se vuoi andare a pressare in avanti, comunque la squadra deve avere chiara nella testa l'idea, certo, anche emozionalmente, non solo da un punto di vista tattico. Por ejemplo, por si luego no lo recuerdo, yo sí utilizo a nivel metodológico, por ejemplo, con mi equipo utilizo mucho en tareas reducidas el inicio del juego siempre desde una misma portería. ¿Por qué? Básicamente porque intento transmitir al jugador que si yo tengo el balón y finalizo, no me voy a sentir amenazado una transición del rival. Entonces, si tú finalizas, sea un saque de banda, sea un tiro, sea un gol, sea que el balón ha salido por fuera, tú vuelves a tener el balón. Entonces es una forma de mentalizar de, si yo finalizo, tengo premio. Es no correr hacia atrás, no transitar, y en ese caso, en la metodología, en el trabajo, en la tarea sería volver a sacar. Ok, dice, cuando alleno la mia squadra, li alleno anche da un punto di vista mentale, nella fase di costruzione e di finalizzazione, lavoro con una porta sola proprio per dare loro il segnale di non preoccuparsi, perché se chiudono l'azione e vanno a finalizzarla, mi risparmio anche delle corse indietro. Certo, certo. E io direi possiamo passiamo alla parte successiva, quindi facciamo anche un po' un paragone, no? Questa è una provocazione, quindi io poi ho messo l'Albo d'Oro dal 2018, 2019, 2020, dove il calcio spagnolo da un punto di vista dei titoli comunque non ha trovato conferme rispetto agli anni precedenti in cui comunque si è affermato ad altissimi livelli. E quindi io chiedo al mister, secondo lui, se c'è stato un cambiamento e se questo cambiamento è dovuto solo ad un aspetto generazionale o anche tattico. Mister, io non so se tu comprendi Más o meno, sì. Lo che crede. Sì, sì. No, mister, io chiedo a saber, le va indietro? E nel 2018 non tengo titolo in Spagna, in el club, in la nazionale? Che succedia? Perché? Perché eso?
se han retirado los buenos. ¿Tú crees que es un aspecto generacional? ¿Tú crees que es un aspecto generacional, un cambiamiento? Esa es una parte, sin duda. Esa es una parte. La segunda parte es que el fútbol evoluciona. Y hay gente que copia el modelo y hay gente que es capaz de contrarrestar el modelo. Quindi dice, hai giocatori che si ritirano, hai gente che copia il modello, hai chi studia come rompere il modello, contrastarti. De hecho, creo recordar en esta Eurocopa, no la anterior, la penúltima Eurocopa, la anterior, Italia elimina a España en cuartos de final prácticamente contra el modelo español, al revés, o sea, aplicando casi Italia más españolizada que nunca. De Conte si dice, infatti nell'ultima Eurocopa l'Italia poi elimina la Spagna replicando un po' il modello. Claro, entonces al final yo creo que el fútbol se adapta a los cambios y todo evoluciona. Igual que aprendemos, desaprendemos. Entonces, ahora hay que partir de otro concepto completamente diferente. ¿Qué hace España? ¿Qué hizo Luis Enrique en el Barcelona? Un modelo mixto. ¿Qué hace la España actual? Un modelo más mixto. Aunque seguimos conservando probablemente las cosas buenas de aquel modelo, pero ya no se lleva al extremismo. Ok, quindi lui dice tutto cambia, ha fatto l'esempio di Luis Enrique con Barcellona dove c'è un'evoluzione rispetto al calcio di Guardiola che è un modello misto rispetto a quello di Guardiola, e la frase bella che ha detto è che quello che poi apprendiamo disimpariamo perché il calcio ha una sua evoluzione, quindi è un concetto che ci serve. Ma ci serve per... la Spagna, per esempio, la Spagna attuale mezcla capacità di transizione, e la Spagna antigua eso era impossibile di vedere. Nosotros no marcábamos gol de contraataque. Ahora tú ves al Barcelona de Luis Enrique, ves a España de los últimos años y ves goles de transición, de contraataque. Y eso antes era imposible. Y siguen conservando cosas de la anterior, del juego asociativo, de intentar conservar el balón, de progresar en el juego a través de la cultura del pase, lo que yo llamo la cultura del pase. Y luego mezclamos jugadores con una tendencia muy de talento, el típico jugador español pequeñito, talentoso, con otros jugadores que ya tienen una cierta envergadura física y pueden competir con jugadores que el fútbol es muy físico, muy condicional también, claro. Quindi c'è questa evoluzione anche nello stile di gioco più verticale, più di transizione. L'ultima Spagna e il Barcellona di Luis Enrique hanno questi concetti, e poi c'è anche un'evoluzione da un punto di vista strutturale dove si ha l'idea sempre del giocatore spagnolo piccolo e di qualità, e anche questo sta evolvendo. Además, para finalizar, si tú analizas los goles de la Liga Española, de la Primera y Segunda División, y analizas los goles del último Mundial, el 70-75% de los goles, si no más, se consiguen en balón parado en transición. O sea, el fútbol va así ahora. Quindi si analizzi i dati dei primi due campionati spagnoli, dell'ultima Coppa del Mondo, il 75% dei gol sono fatti in transizione, perché adesso il calcio sta avendo questa evoluzione. Sicuramente il calcio spagnolo poi si è adattato molto a quello che è successo, e secondo me è tanto anche un discorso legato, Iaco, alle altre squadre si sono regolate di conseguenza in base a quelli che sono stati gli anni in cui la Spagna vinceva tutto. Quindi io penso che l'atteggiamento degli avversari sia cambiato tanto, e quindi da qui anche le difficoltà da un punto di vista del titolo, dei titoli vinti dei club spagnoli e della nazionale spagnola. Mister, una pregunta tengo. ¿Qué organización tiene el calcio juvenil en España? ¿Y qué conexión tiene con las nacionales juveniles? Bueno, precisamente la persona que lleva la Federación Española, director deportivo de la cantera, o sea, director deportivo de las categorías inferiores, es Francis Hernández, que es antiguo trabajador del Granada Club de Fútbol y amigo mío, precisamente granadino también como yo. Y esta tarde venía hablando con él, aparte además, porque han convocado un portero para la sub-19 del Granada Club de Fútbol. La estructura al final es, nosotros tenemos una lo que llamamos división de honor juvenil. División de honor de juvenil es la máxima categoría a nivel de juveniles. Se juega sectorizada por grupos. Me parece hay 13, 14, 15 grupos, no sé. O sea que se juega, por ejemplo, yo aquí en Andalucía, se juega Andalucía ahora por el COVID, se juega Andalucía Oriental, Andalucía Occidental. Antes se jugaba Andalucía entera.
zona de Madrid con Castilla-La Mancha o Castilla-León, Cataluña con... O sea, siempre sitios cercanos. Dos comunidades autónomas, tres comunidades autónomas. Y luego, los dos primeros clasificados acceden a lo que llamamos la Copa de Campeones y la Copa del Rey en categoría juvenil. Al final, la conexión, yo creo que la conexión más cercana con el a nivel profesional no es tanto el fútbol juvenil como la categoría, los filiales, lo que vosotros llamáis equipos primavera. Esa es la real, o sea, ese es el paso real, ¿no? La categoría juvenil al final hay mucha diferencia en un jugador sub-18, sub-17, sub-16, que son juvenil, con cuando ellos ya pasan al equipo primavera, que ya empiezan a jugar con jugadores profesionales. Porque aquí no tenemos liga de filiales, no tenemos liga de primavera. Entonces juegas contra equipos de gente con 28, 30, 35, gente profesional. Ese es el paso real, ese es el paso importante. Beh, dice innanzitutto che il calcio giovanile è organizzato in base alle zone, eh? Adesso sono un po' più frazionate per il discorso del Covid, però porta l'esempio dell'Andalusia, dove adesso ci sono due parti, mentre prima giocavano tutti uniti, le prime due classificate poi fanno la Coppa del Re e la Coppa Spagnola. Il passo importante però è quando vai a giocare nella primavera, dove replicano il concetto che è appena stato introdotto in Italia della seconda squadra, in buona sostanza giocano contro squadre più grandi, come se fosse la nostra Serie C fondamentalmente, e lì un ragazzo che va in primavera gioca contro atleti che hanno 27, 28, 30 anni, quindi un'esperienza diversa e anche una struttura fisica diversa, ed è il passo che li prepara poi alla prima squadra. Claro, por eso a los clubes le interesa tener, normalmente le interesa tener a los clubes profesionales, dígase, pues los de primera división, le interesa tener a su equipo filial. ¿Alguna vez ha ocurrido? ¿Lo han tenido en segunda división A? ¿Lo ha tenido el Sevilla? ¿Lo ha tenido el Barcelona? ¿Lo ha tenido el Real Madrid? ¿Lo ha tenido el Málaga? Creo recordar que son los cuatro únicos que han tenido el equipo filial, el equipo primavera, lo han tenido en segunda división A, pero le interesa tenerlo, obviamente, a nivel de mínimo segunda división B, claro, porque son categorías, segunda división B es una categoría profesional donde estamos nosotros ahora. Y eso, esa es una categoría competitiva que te acerca mucho al fútbol de élite. Esa es el que te acerca de verdad. Quindi è capitato in passato che quattro squadre arrivassero ad avere la squadra giovanile, la primavera, in Serie B e quindi si confrontassero con giocatori un po' più forti, però comunque tutte tendono ad avere almeno la squadra nella categoria minima professionale per far sì che crescano in questo modo i giocatori. Sì, io credo, Jacob, credo sia anche curioso sapere perché il progetto delle seconde squadre in Spagna comunque ha un buon successo, come ci ha detto adesso il mister, invece perché in Italia non è stato accolto. Quindi potremmo chiedere al mister perché in Spagna están los segundos equipos y en Italia Portino está en el segundo equipo. O sea, me refieres porque hay una liga de filiales y aquí no. Sí, no, sí, sí, sí. Son dos años que se puede tener la segunda equipo. Nosotros tenemos solo la Juventus. Serie A lo tiene solo la Juve. Ya. Yeah. Aquí se propuso durante varias temporadas, se propuso la posibilidad de hacer una liga de filiales, una liga de equipos primavera, pero no se llevó a cabo, probablemente porque los grandes clubes no están interesados. Les interesa más tener a sus equipos filiales compitiendo en segunda división B porque van a competir con equipos que han estado en primera, con jugadores que han estado en primera o en segunda división A, que vienen ya en retirada, y les interesa competir ahí porque el caldo de cultivo, el jugador se va a hacer mucho más ahí en esa categoría, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el domingo nos tenemos que enfrentar, vamos a Córdoba. Córdoba es un equipo que históricamente está en primera división. O sea, vamos a jugar con un equipo top, un equipo élite. Y claro, la experiencia competitiva de jugadores jóvenes, de ir a un estadio como el Arcángel de Córdoba, con un equipo que tiene mucha historia en primera o segunda división A, con jugadores de élite, con un entrenador de élite, pues, es una experiencia competitiva que suma muchísimo más. Yo creo que, me imagino que a los equipos profesionales no les ha interesado eso. A sì, è il contrario rispetto a noi. Lui dice giustamente che non interessa loro fare il campionato. Sì, sì, è praticamente il contrario. Lui dice, loro gli è stato proposto di fare un campionato primavera, però non avevano interesse perché le squadre affiliate a giocare in campionati di Serie B o Serie C comunque trovavano delle competizioni molto, molto più valide per quella che è la crescita dei giocatori. Io credo che in Italia uno dei problemi anche poi nel lancio dei giovani sia proprio questo, del avere un campionato primavera che forse è troppo diverso rispetto alla realtà delle prime squadre. Il problema per questo, per esempio, in questa misma temporada, con tutto il problema del Covid,
hubo una jornada que nosotros, el Granada, tuvo que jugar en el campo de la Real Sociedad. La Real Sociedad es de los mejores equipos ahora en España. Fuimos a jugar al campo de la Real Sociedad y fueron, creo recordar, 8 jugadores de mi equipo por COVID del Granada. Y ese día se perdió en el campo de la Real Sociedad, sí, se perdió, pero se perdió 2-0. La Real Sociedad sin ningún COVID, el Granada con casi toda la plantilla con COVID, jugaron 7 del filial, creo recordar, 6 del filial en la alineación titular, 6 o 7, y luego participaron otros 2 y se perdió solo 2-0. E dice, quest'anno gli è capitato che per COVID giocassero contro la Real Sociedad 8 giocatori della seconda squadra e comunque hanno fatto partita, hanno perso 2-0, non è stato un dramma. Il problema in Italia credo è una mala idea nostra, perché cada anno vamo a fare una liga, no? Come se il giocatore non sta mai listo per evolvere, per giocare. E ora con il COVID tienes equipo di 30 giocatori y no van a buscar ninguno de la equipo juvenil, ¿no? No. Pero periodista, prensa, todo. No está listo, está jueves, ¿no? Esa idea en Italia. Y al final el jugador, si es joven y juega, está bueno. Pero para jugar joven tienes que ser muy, muy bueno. Y no es preparado por esto. Dicho con David Marco que la idea nuestra es que per ogni anno fondamentalmente creiamo una categoria, che però non prepara mai realmente il giocatore. Alla fine se giocano, non siano mai pronti. Gioca, ma sono molto, molto rari i casi dove i giovani giocano. Forse adesso l'Italia. Anzi, adesso col COVID i giovani sono molto importanti, secondo me, perché capita spesso di avere fuori anche un numero importante di giocatori e i giovani sono molto importanti. Penso però la in questo momento è quella di fare delle rose enormi. Sì, per essere coperti sempre. No? E quindi magari ai giocatori che non fanno neanche una partita in un anno e potrebbe... No, ma hai centrato perfettamente il discorso. Secondo me questa tendenza a pensare che il giocatore non è mai pronto per la prima squadra e tenerlo nel campionato primavera fino a 20-21 anni e poi quando arriva in prima squadra magari il confronto non lo regge, perché il confronto tra il campionato primavera e una Serie A è troppo importante e quindi poi non sarà mai questo pronto se continua a rinviare il processo. Tu vedi al Barcellona, penso a Pedri, che tiene 17 anni, si gioca con Leo Messi. Io quindi penso a Pedri, che a 17 anni gioca con Leo Messi, e invece qui in Italia c'è questa tendenza a rinviare sempre. Voglio chiedere, mister, nel calcio giovanile, entriamo un po' nella parte della metodologia, compito ha, quanto è importante il football de sala nel football juvenil, el fútbol de sala, el futsal, el utilizo del futsal en el calcio juvenil. Bueno, es cierto que al final hay gente aquí en España muy preparada desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del conocimiento del fútbol sala. Hay gente muy preparada que está intentando y que ya llevan un tiempo, el caso de mi amigo Miguel Rodrigo, que vosotros igualmente lo conocéis, que están intentando y proponer a los clubes de fútbol de élite, a los clubes profesionales, la posibilidad de incorporar el sala, porque evidentemente hay mucho más contacto con el balón, evidentemente hay una serie de acciones técnicas puras y duras que luego se ven en el fútbol de élite profesional y se llevan a cabo. Y es cierto que todavía yo creo que no somos muy conscientes de la importancia, no somos muy conscientes al 100%. Hay gente que empieza a ser consciente, pero no todavía. Es cierto que en España las categorías inferiores anteriormente se jugaban en categoría Leví, Benjamín, o sea, sub 11, sub 9, sub 10, sub 7, sub 6, sub 5, se jugaba mucho sala, ahora lo estamos transformando mucho al fútbol, entonces ahí hay una dicotomía, ¿no? De qué hacer, ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero a mí me parece esencial y Miguel me tiene convencido absolutamente de esto, o sea, absolutamente. Mira, su respuesta es clara, es esencial, es fundamental, porque comunque vai a sviluppare la tecnica degli altri principi di gioco. Adesso però sono anche loro nella situazione di cercare di capire in che direzione dobbiamo andare, perché lo vogliono fare ma devono capire come farlo realmente. Io so tra l'altro, Jacopo, per una diretta che abbiamo fatto, che in Spagna viene incorporato nello staff degli allenatori di prima squadra un allenatore di futsal, quindi io non so se questa è una cosa vera. Mister, tu sai se è verdad che in Spagna sta un entrenador de fútbol de sala nello staff dell'entrenador? Sì, in alcuni rivali mio lo tienen, incluso nosotros no lo tenemos incorporado, pero en algunos rivales lo tienen incorporado.
Además, son personas que normalmente ven con otra visión las acciones a balón parado, las reanudaciones, la ven con otra visión y nos pueden aportar cosas en ese sentido. Nos aportan cosas, muchísimas cosas a la hora de acciones de finalización. Miguel continuamente me va en tema de cortes de acciones de Pedri con Messi, que son totalmente de futsal. Y so, evidentemente son cosas que a lo mejor en el fútbol, con la visión que tenemos global del espacio de 11, no vemos. Y el del futsal sí ve el 5 y ve los espacios reducidos y ve huecos y espacios donde nosotros no lo vemos. Y claro que aporta muchísimo. Sí que lo hay. ¿Y tú no lo quieres, un entrenador de fútbol de sala? A mí me encantaría tenerlo. Okay. ¿Por qué no lo tenía? No te he escuchado, Jaco, perdona. ¿Por qué no lo tenía? No, el club no me lo permite. Ok. dice sì, alcune società ce l'hanno, anche noi piacerebbe, ma in realtà poi il club non ce l'ha ancora consentito, e si confronta spesso con altri professionisti e l'idea è che riescano a dare qualcosa in più, perché noi siamo abituati a guardare su un campo che è enorme e loro riescono a valutare anche gli spazi più piccoli e a vedere come attaccarli e come svilupparli. Assolutamente sì. E hasta che età usas il football de sala come forma di entrenamento? En la primera equipo tu usas football de sala e 5v5? Sí. Hombre, utilizo tareas reducidas. La única variación que muchas de esas tareas sí que incluyo, por ejemplo, la regla del fuera de juego, que en el sala no está, ¿no? Entonces sí me gusta trabajar muy cercano a la realidad de nuestro juego. Cercano a la realidad de nuestro juego, trabajar con reglamento. Trabajar con reglamento. La regla del fuera de juego es esencial en nuestro deporte. Entonces, ¿qué hago a veces algún reducido donde pueda asistir sin esa regla? Puede ser. Pero normalmente suelo utilizarlo. O sea, sí que hago reducido, sí que hago 5 contra 5, sí que hago 3 contra 3, que puedo hacer situaciones de asimetría, de superioridad numérica, pero normalmente le suelo introducir alguna reglamentación que tenga que ver con el fútbol, sí. Eso sí. Y lo usa, pero ricordandosi che deve aggiungere delle regole che fanno parte poi del calcio a 11, come ad esempio il fuorigioco, che nel calcio a 5 in realtà non esiste, quindi certo. Più che usarlo lo adatta fondamentalmente. Perfetto, entriamo allora nel vivo un pochettino di quella che è la metodologia e parliamo del metodo Footfor. Mister, questo è il metodo Footfor, è su una tua immagine. ¿Puedes explicarla? Sí, claro. Sí. A mí hace unos años con las personas con las que he trabajado en el fútbol formativo, que al final son mis verdaderos profesores, mis verdaderos maestros, son mis compañeros, mis amigos, son los que aprendo de ellos día a día, ¿no? En el día a día. Y con ellos, con todo este grupo de trabajo que tenemos, hemos desarrollado un poco esta metodología de una empresa inicial que nosotros teníamos que se llamaba Fútbol y Formación. Ahora se denomina Liga Sport Spain. Y hemos introducido esta idea del método que nosotros utilizamos desde que empezamos a trabajar en el fútbol base con niños de iniciación, con niños de canteras, de pueblo, de barrio, hasta que trabajamos incluso en el Granada, en el filial, que llevamos ya con mi compañero Joseba y con otra gente 10 años. Ok, questo è un metodo che loro hanno ideato e che iniziano a utilizzare già con i ragazzi di qualsiasi livello fondamentalmente, rango. Quindi della squadra sportiva così come della squadra dilettantistica. Sì, e al final io mi gusta chiamar che ponemos 10 mandamientos che tiene che tener ese metodo di entrenamento. Al final sono cose molto logiche, esos 10 mandamientos. Ok, sono 10 comandamenti. 10 mandamientos è un riferimento importante come storia, no? Sì, e al final lo que intento es aplicar la realidad del juego, es decir, comprender el análisis, la lógica funcional y estructural del deporte, de nuestro deporte, conocer esa lógica del juego, entender nuestro ciclo de juego. Ok, sono cose básicas, pero molto, molto chiare, quindi rispettando la lógica funcional del gioco, estructural di questo gioco, y di conoscere il ciclo di gioco. Sì, alla fine lui quello che dice è sono comandamenti, ma alla fine vai a scomporre quello che è il gioco e quello che è questo metodo in maniera molto logica e semplice alla fine. Sì, entender che il football è una disciplina di collaborazione opposizione e è un gioco dinamico, variabile, caotico, con incertidumbre e per eso
tenemos que fundamentar la toma de decisiones. El jugador tiene que estar acostumbrado a eso. Dice che il football, il calcio è un gioco di comando, ma di opposizione, anche perché ho la mia gestione, ma c'è la gestione dell'avversario. Caotico, perché comunque nel campo da calcio succedono tutta una serie di situazioni che si ripetono, ma comunque sono sempre varie, e si allena anche la capacità di prendere delle decisioni. Entendiendo che hay que hacer toma de decisión continua, porque hay mucho, tú puedes hacer como entrenador juego libre y juego dirigido, pero siempre va a haber mucho juego libre en nuestro deporte. Quindi, ricordandosi che devi sempre prendere un sacco di decisioni in maniera continuativa, puoi decidere se dirigere il gioco o lasciarlo libero. La loro idea è quella di lasciarlo más libre possibile, no, dai. De esa forma entendemos que al final tenemos que trabajar lo más cercano a la toma de decisión. Para eso, método global, idea global, idea estructurada, o sea, estructurado hacia tendencia, trabajar lo más cercano a la realidad y lo más cercano a nuestro modelo de juego. Okay. Quindi cercano di avere un metodo globale che li aiuti a prendere decisioni che sia il più vicino possibile al loro modello di gioco e alla loro idea di gioco, alla loro tendenza. Come trasmettere eso nell'entrenamento al final? Pues con reglas de provocación, con las que provocar lo que quiero conseguir. Ok, quindi l'allenamento, che poi è quello attraverso il quale alleno il modello, deve avere la possibilità di creare queste situazioni. Sì, come se ve qui nel grafico. En el, bueno, es igual. Vaya adelante. Sí, en el siguiente incluso. Aquí, ¿para qué trabajar tanto analítico? Analítico, es decir, sin los elementos formales de este juego. Sin balón, sin reglamento, sin adversarios, sin portería que atacar y defender, sin compañeros, sin ciclo del juego. El analítico no te permite eso. Por lo tanto, te lleva a un jugador, a llegar a un jugador... primero, normalmente aburrido en el entrenamiento, monótono, y a un jugador que no es capaz de tomar esa decisión. Ok, el método analítico, Marco, recordiamo magari anche a chi ci segue, quello dove sì, non ci sono le componenti del gioco, no? E quindi la ripetizione di un gesto piuttosto che in maniera analitica. Adesso, concettualmente, è una situazione che loro non sviluppano perché anche da un punto di vista cognitivo non aggiunge al giocatore nulla, non gli dà la capacità di prendere una decisione o apprendere come muoversi. Okay, quindi loro non lo usano proprio. Mister, tu non lo usi il metodo analitico? Il metodo analitico. Pero sí es cierto que, por ejemplo, ahora en el fútbol profesional, desde hace ya muchos años, me doy cuenta, no lo aconsejo nada en el fútbol formativo, pero me di cuenta que en el fútbol profesional, porque tenemos 5 entrenamientos o 6 entrenamientos semanales, la carga condicional limita. Y entonces hay veces que hay que hacer cosas analíticas, pero intento reinventarme también. No ser aburrido o monótono en ese trabajo analítico. Intento reinventarme ahí también. Ok, quindi lo utilizzano magari nel football professionale perché comunque c'è un numero maggiore di allenamenti, ma nonostante questo lo reinventa per non diventare noioso e ripetitivo. Questa è una grande differenza, credo, rispetto al calcio italiano, cioè nel senso nel calcio italiano c'è un buon utilizzo, è vero che nei club professionisti, anche da noi no, però comunque a livello giovanile, anche a volte quando sono troppo piccoli, il metodo analitico forse viene utilizzato e l'aspetto della noia spesso non viene preso in considerazione. Davide, qui in Italia l'analitico si usa molto más che in Spagna? Entiendo. Sin pensare... pequeños jugadores. Dopo los jugadores... Non importa, l'importante è che vanno a prendere il movimento corretto. È una differenza bastante, no? Bastante grande. Al final, fijaros, nosotros en el fútbol hemos aprendido muchas cosas del balonmano. Ok. Y explico por qué. Tanto aquí, anche dalla palamano. Aquí ha habido profesores muy buenos de la Universidad de Granada, por ejemplo, y hemos cogido muchos conceptos de eso, del balonmano, y nos hemos valido mucho del balonmano para una reorganización de la conceptualización táctica y técnica. Ok, quindi sono riusciti anche dalla palamano a prendere dei concetti attraverso un professore che lavora lì per la riorganizzazione tattica e tecnica della squadra. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, el balonmano en España, que está muy desarrollado a nivel de selección, sin embargo, a nivel de clubes, ahora
ha sufrido un bajón enorme, pero a nivel de selección hay unos técnicos increíbles. En el pasado Mundial de Egipto, el técnico de España era español, pero había otros técnicos de otros países que eran españoles también. Y España ha sido campeona del mundo de Europa en diferentes ocasiones en balonmano porque ha revolucionado el juego, ha cambiado el juego. ¿Cómo ha cambiado el juego? Con cosas parecidas del fútbol. En el balonmano es muy típico el 6-0, ¿no? La defensa 6-0, se colocan los 6, ¿verdad? España okay. revolucionó eso en un campeonato hace 4 o 5 años, siendo muy activos en defensa, yendo casi al par, hombre a hombre. Ok, quindi fa l'esempio della pallamano dove nonostante abbiano vinto i titoli hanno poi fatto questo processo e sono passati da una difesa 6 schierata ad andare a giocare uomo con uomo. Quindi c'è questa continua evoluzione del pensiero tattico fondamentalmente. Entonces, al final hemos comprendido que nuestro juego, el del fútbol, es muy parecido, por ejemplo, al ser balonmano. Son deportes caóticos, de incertidumbre, donde suceden dinámicas distintas, no se repiten situaciones. Por eso quiero un jugador, como digo ahí con Xavi, un jugador reflexivo, autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones. Creo mucho en el juego libre. Yo puedo dar premisas, pero creo mucho en el juego libre. Ok, danno delle regole, ma crede molto nel gioco libero. Hanno trovato un sacco di punti in comune con il gioco della pallamano. E cita l'esempio di Xavi, che è un giocatore pensante fondamentalmente. Xavi non ce ne sono più tanti in giro. Xavi non ce ne sono più tanti in giro. Hai un Xavi nella storia. Sì, sì, certo. Cierto. Ahora no tiene, ahora no tiene, ahora no tiene Xavi. No, no, ahora no. ¿Es correcto decir que Xavi es la expresión máxima de esta idea? Total y absolutamente. Total okay. y absolutamente. Quindi es el loro modelo ideal es Xavi, la expresión máxima de la loro idea de juego. Guardiola puso y ahora Xavi es un entrenador. Ahora Xavi es un entrenador. En Qatar, sí. En Qatar. Entrenaba también cuando jugaba, ¿no? Sí, total y absolutamente. Igual que Guardiola. Es un entrenador en el campo. Era como jugador y luego construyó el castillo como entrenador. Y Xavi entró en el castillo. Ok, quindi sono andati tutti in primavera fondamentalmente, sia Guardiola che Xavi come passaggio iniziale. Sí. Y, por ejemplo, esa imagen que tenéis puesta en pantalla, lo que vengo a explicar es que si tú entiendes la lógica del juego, tú entrenas luego el juego. O sea, yo no puedo entrenar analítico. Yo no puedo entrenar analítico si quiero entrenar parecido al juego, porque lo analítico no existe. Cuando yo doy un pase analítico, por ejemplo, una situación de pases, yo con mi compañero conmigo, está muy bien para coger la adherencia ¿no? del gesto técnico concreto, pero la realidad es que luego en un partido, yo este pase no es seguro que lo pueda dar porque en medio va a haber un rival. Ok, dice, quindi si capisci la logica del gioco, riesci poi ad allenare il gioco. Fare un passaggio in maniera analitica non vuol dire che io possa riprodurlo nel campo, perché sicuramente ci può essere un avversario o il fuori del fuoco, David, no? Che non ti consente di fare quel tipo di passaggio. E lo secondo, io se lo dico a mio alunno del curso de los cursos de entrenador, se tu quieres trabajar parecido a la realidad del juego, aplica el ciclo. ¿Qué quiere decir el ciclo? Tú no puedes tener una tarea de entrenamiento en la cual, no digo que no sea buena o que no sirva, claro que sirve y puede ser buena, pero si tú, por ejemplo, a los atacantes, una tarea típica de atacar contra una defensa, ataque contra una defensa, el defensa despeja y se acaba la jugada. No, no se puede acabar ahí la jugada, porque el fútbol te dice en el ciclo del juego que tú luchas por la posesión cuando eres atacante, en el momento que pierdes, no finalizas, te toca defender. Si tú la transición. No, eso, imposible. Ok, quindi il concetto di attacco contro difesa, per il quale poi quando la difesa recupera palla, la calcia e rigioca l'attacco, lì non è contemplato, perché il gioco dice che quando l'attacco perde la palla solitamente deve andare a difendere. Però David, credo che a chi se juega attacco e contro difesa, e se termina l'azione di attacco la difesa pita la pelota e io attraverso l'attacco, perché tu vas también a entrenar la idea della difesa de fatica, no? De esfuerzo máximo. No hay más remedio. Sí, tú fíjate, Jaco, si soy un equipo, por ejemplo, que quiero hundir al rival y quiero tener al rival allí estilo España, estilo Barcelona, yo necesito transmitir ese momento de organización defensiva. ¿Qué mejor que transmitirlo con una tarea real de juego? ¿Qué mejor que cuando ellos no han finalizado, cuando ellos no consiguen éxito, cuando ellos no terminan el ataque,
que tengan que correr para proteger una portería. Claro que sí, esos 4 segundos, qué mejor trabajarlo. Si paro la acción, si la paro ahí, no se da la realidad del juego. Ok, quindi io gli ho chiesto se secondo lui può essere che qui in Italia si utilizzi questo strumento anche per mettere sotto pressione la difesa, quindi finisce l'azione e ridifendiamo subito. Ha risottolineato il concetto che comunque non è una... Nel momento in cui finisce ci deve essere sempre un'azione in cui anche gli attaccanti devono partire per fare una fase difensiva. Questo sicuramente sì. Non so se l'hai detto, Jacopo, secondo me è interessante la domanda che ci fa Superpagno, che dice quanto può essere che i campionati di calcio di una nazione, quindi quanto una nazione, quanti campionati, quindi la mentalità di questi campionati poi vadano ad influire su quelli che sono anche i principi di gioco della stessa. Quindi delle squadre che ci giocano dentro. Lui dice un calcio in stile spagnolo, sì. Applicarlo in Serie A la vede più difficile. Superpagno, un follower Superpagno che pregunta una cosa, Iva a preguntar, si può dire che la idea che una nazione tiene del come stile di gioco va a condizionare anche la idea del gioco della Liga. Por ejemplo, l'Italia es un país donde todo el mundo sabe que es más táctico. Más táctico. Entonces, cada entrenador acá es más táctico y también el campeonato es más táctico. En España, por ejemplo, la idea es diferente y también la liga es diferente. Es un juego más abierto, más a la recerca del estilo de juego. Pero ya con mí hace mucho. Cuando, por ejemplo, se habla de Italia, se habla de que es un juego muy táctico, ¿no? Un fútbol muy cerrado. Uy, y sí. yo no lo veo tanto así, no es mi percepción. Simplemente se juega un tipo de fútbol, un estilo de fútbol, pero no que sea más táctico que el de otros sitios, ¿eh? Creo, bajo mi punto de vista. La táctica lo sé. Lui questo non lo vede, pero David... ¿Cuánto te preocupa cómo juega tu equipo y cuánto sí. te va en la semana de de cómo juega el equipo oponente? Te he entendido. Sí, yo sí te entendí. Lento un poco, más si se... No sé si es... ¿Me escucháis? Sí. Este lo escuchaba con retorno. Yo también. Ahora David me siente. Ahora sí. Ok, lo que he preguntado. Ok, tu idea es que el fútbol táctico italiano no es así táctico. No, digo que es muy táctico, claro que sí, ¿no? Pero sobre una idea, sobre un modelo que tenéis, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, gente como Arrigo Sacchi cambió el fútbol. Arrigo Sacchi cambió sí, cosas, igual que después Guardiola, igual que... Ha habido gente que es fundamental en cambio en el mundo del fútbol, ¿no? Hay gente que, como Jürgen Klopp, creo que ahora la ha cambiado, ¿no? Con el tema de los tres jugadores arriba apretando mucho, presionando, ¿no? Ese Liverpool tan, tan físico, como lo ha cambiado el Bayern Múnich. O sea, al final son equipos referencia los que marcan un poco el camino. Creo que Italia, el concepto de fútbol es de una táctica cerrada, ¿no? Pero porque a lo mejor se trabaja más con bloque medio, con bloque bajo, porque a lo mejor se da más la iniciativa al rival. Pero eso no quiere decir para mí que sea más táctico. Simplemente es un tipo de táctica diferente al que aplicamos en otro sitio. ¿Me explico? Sì, sì, ha detto che secondo lui non è un calcio più tattico, ma è un tipo di tattica proprio quella di essere più serrati, più chiusi e quindi concedere meno all'avversario. Però quello che potremmo chiedere, Marco, è provocando un po' la sua risposta, se è più facile distruggere che creare. Cioè, mi pare che come differenza culturale, no? Claro, il football inglese. Que se le denomina habitualmente de poca preocupación táctica, ¿no? Se le ha dicho siempre al fútbol inglés. Yo no lo veo así, todo lo contrario. Es un fútbol que hay que entender, que es un fútbol de juego directo, de transición, donde hay un componente condicional físico muy importante, pero yo ya veo un estilo, ya veo una idea. O sea, no que sea poco táctico, no, que es táctico, pero orientado a una cosa.
Ok, e porta l'esempio del calcio inglese, che è un calcio sicuramente più veloce, più di transizione, però dice anche all'interno di questo c'è un'organizzazione tattica. Il problema, Davide, è che noi tendiamo a parlare di tattica e serrare spazio, è più facile serrare spazio che crearlo, no? Sì, entiendo. Entonces, se tu vas mirando la Serie B italiana, sí. En una semana de trabajo con el equipo, tres días son su cómo voy, cómo quiero jugar el partido, tres días son su cómo David quiere jugar contra de mí. Entiendo. ¿No? David, es la verdad que el fútbol es similar en todos los países ahora. In Italia, in Spagna, no, Jacopo, cioè una volta magari c'erano più queste differenze, magari tra i vari paesi. Ormai il calcio è tutto molto intenso, è tutto molto verticale, tutto lo intendiamo molto allo stesso modo, secondo me. Io credo che además il mondo globalizzato, il mondo di internet, il mondo, ese mondo da che nosotros veamos vuestra liga, vosotros veis la nuestra, veamos la inglesa, veamos la alemana, veamos todo, y al final se copian modelos, se exportan cosas. Yo creo que ahora está todo mucho más. Primero, igualado y competitivo, por supuesto. Y segundo, que es todo mucho más exportable, con lo cual me parece todo mucho más común, mucho más parecido todo. Yo ya no veo tantas diferencias entre tantas ligas, entre... No noto esa diferencia de fútbol, ¿eh? No la noto. Quindi confermi un po', conferma il mister quello che dicevo io, ormai in tutte le leghe vedo un atteggiamento molto simile, molto comune, perché comunque si parla ad alti livelli e quindi non ci sono più tutte queste differenze. Io sono d'accordo con lui, Jacopo, non so cosa ne pensi tu. Ma io ci sono dei principi che sono sicuramente comuni, però secondo me delle differenze culturali tipiche del paese, quando vai a fare soprattutto le competizioni europee, como la Europa League, va a jugar David un partido con un equipo de Alemania contra un equipo de España, están situaciones similares del juego, pero la cultura, la idea es diferente y lo se ve en la cancha, ¿no? A mí, por ejemplo, me da la sensación, Jacob, que en España me da la sensación de que hay una preocupación por tu modelo de juego, por potenciar a tu equipo. Y durante la semana hay un trabajo de eso, qué tengo que ajustar, cuál desajuste ha habido, qué tengo que corregir, pero que hay también una importancia enorme al plan de partido, a la estrategia operativa, a lo que quieres hacer con el rival. Pero sí vamos mucho en eso, no a cosas tan genéricas, a lo mejor globales, sino muy al detalle, a la cultura del detalle, con respecto al rival, ¿no? Ok, pero dice, en España c'è un'idea di concentrarsi molto molto su se stessi, a curare il dettaglio, ed è una tendenza che va a lavorare su se stessi un po' meno che sul rivale. Certo, sì. Prevale l'aspetto del curare. È un po' quello che dico in questo punto. Io non voy tanto a fijaro la parte di intenzione tattica, di medio grupal, del metodo, stile, forma di gioco, di tuo sistema e tuo balón parado, tutto eso es tu modello di gioco. Son los rasgos estables que tú tienes, que definen a tu equipo, ¿no? Al final, todo eso tienes que trabajarlo con tu equipo. Es infinito, infinito. Pero al final hay una ligera adaptación, una posible estrategia operativa, algo que tengo que no modificar, pero sí tener en cuenta al rival, pero en detalle qué es. Por ejemplo, el rival tiene un central que juega en el perfil izquierdo y es derecho. Vamos a hacer la disuasión, que es obligarle a salir, disuadir, una intención táctica individual. El delantero va a la intuición táctica de disuadir por ahí, ¿no? Para que salga por ahí. O sea, vamos a detalles muy concretos, no tanto a globalidad. Quindi, rimanendo fedeli allo stile di gioco, vanno poi adattarlo sull'avversario, capire come applicarlo e in che zona applicarlo. E fa l'esempio di un giocatore magari centrale difensivo destro che gioca sul piede forte, piede sinistro, piede mancino, e quindi vanno a adattare questo all'avversario, ma solo in questa idea. Quindi, David, non cambia mai tua idea del gioco con l'avversario, no? Bueno, a veces lo he hecho, a veces no. También depende de mi tendencia como entrenador en momentos puntuales. ¿Qué tipo de equipo tengo? ¿Con qué rival me enfrento cada temporada? No me considero
mi tendencia es esta y punto. No. Intento ser muy abierto, muy ecléctico en esto. No me decanto por nada. ¿Por qué? Porque si tu método no funciona, mister, contra un equipo, ¿cómo puede hacer? Bueno, porque entiendo, Marco, que a lo mejor también el fútbol se basa mucho en los contextos. Contextos. ¿Contexto qué es? Yo vengo a lo mejor ahora de 4 derrotas consecutivas. Si vengo de 4 derrotas consecutivas, a lo mejor tengo que empezar a pensar que tengo que cambiar algo. Que a lo mejor lo que estoy haciendo no funciona. Si lo que hago no funciona, ¿por qué tengo que ser tan cabezón en pensar, no, yo sigo mi modelo, mi idea? A lo mejor me tengo que adaptar un poquito más al rival y tengo que modificar incluso mi posicionamiento, mi sistema, que creo que es lo menos importante. Pero al principio del juego de mi modelo, tengo que adaptarlo. Que no quiere decir que cambie ni mi forma de entrenar, ni cambie mi idea, ni cambie... No, pero sí que me adapto a lo mejor más al rival porque entiendo que mi contexto actual no me lleva a que mi equipo tenga una seguridad, una certeza en mis principios porque estamos perdiendo, ¿no? Bueno, pues cosa con esto, perché se arrivo da un periodo dove ho allenato 4 sconfitte, è normale che devo non cambiare la mia idea, ma adattarmi anche all'avversario, perché il mio metodo non sta funzionando e devo dare anche qualche certezza in più ai giocatori. Io credo che non sia scontato. Questo non è facile per un allenatore, cioè non tutti gli allenatori lo fanno, secondo me questo. Capita spesso che uno è talmente legato alla propria idea che poi anche se i risultati non ci sono, ma continua su quella strada. Sì, lo che dice Marco è che normalmente non è tendenza, come ha detto tu antes, cambiare después de 4 derrotas, perché stanno molti entrenadores che quieren morir con sus ideas, no? Entiendo. Entonces, sembra che se voy a cambiare qualcosa, voy a dire che antes he trabajado mal. Ya, entiendo. Hombre, claro. Hay que saber también evaluar todo eso y saber hasta dónde el grupo, tu equipo va a creer. Creemos en lo que hacemos, si creemos en lo que hacemos, cuidado con cambiar mucho. No hablo tanto de cambiar tanto, hablo de que tendré que pensar que tengo que hacer alguna adaptación porque lo de ahora no está funcionando. Y yo en eso soy muy abierto. No tengo... Bueno, creo en lo que hago, pero soy abierto y estoy aceptando el error continuamente. Yo creo que es fácil no cambiar idea y tener propias ideas. Lo que es difícil es cambiar la propia idea, la propia metodología. Lo que es difícil poi es cambiar, creo, Jaco. Cioè, el dire no, magari ho sbagliato, e allora è giusto che devi cambiare. Secondo me, sicuramente questo è uno degli aspetti in cui alcuni allenatori, ma penso anche in Italia e penso anche in Serie A, spesso questo ne abbiamo già parlato tanto noi, Jaco, nelle nostre dirette, spesso questo non succede, questo legame forte. Dice Davide che cambiare è tan difficile, no? Perché sembra come dire all'equipo che antes non hai lavorato bene, entonces, no? Però normalmente in Italia, dopo le 4 derrotas, non tiene che cambiare idea tattica, tiene che cambiare equipo e abitazione. Entiendo. Perché qua dopo 4 partite... Sí. Devi cambiare squadra. Non viene jugadores para cambiar, no. Ma credo también in Spagna, no? Después de 4 derrotas. Igual. Tutto il mondo è uguale per questo. Vediamo i video, Jan, cosa dici? Vediamo un po' il mister, la squadra del mister, come lavora. Sì. David, miramos tu idea di entrenamiento. Del tuo entrenamiento, e tu puoi parlare di tua metodologia, del tuo equipo, del tuo... Vai, Ale. Metti pure il video. Perfettamente. Vai a ver cosas muy, muy parecidas a la que acabo de decir y explicar. Simplemente la vai a ver en imágenes, pero cosas muy parecidas a la que he dicho. Sí. Ok, vediamo delle situazioni che sono molto vicine a quello che è il concetto che ci ha espresso fino adesso. David, antes una pregunta di un follower che va preguntando se la idea di entrenare il jugador globalmente, e per globalmente vamos a entender che puede jugar en cada posición del campo, entender el juego en una idea más global, es una idea que está también en el fútbol. Sí. Bueno, yo aquí me gusta diferenciar que yo creo que antiguamente en el fútbol había un momento que nosotros éramos mucho de jugadores especialistas. Sí. Después se pasó una etapa y una fase donde al entrenador le gustaba tener a un jugador universal que pudiera actuar en muchas demarcaciones. Y yo creo que ahora otra vez estamos en proceso de demandar otra vez al jugador especialista. Porque estamos teniendo demasiado universal y no tenemos al especialista. Por eso ahora un jugador de uno contra uno se demanda.
porque no tenemos ese tipo de jugador. Me parece que hay que tener de todo una plantilla, hay que saber tú también a qué tipo de jugador lo puedes meter en esa dinámica de universal y a cuál especializar. Yo soy muy, muy claro en esto, ¿eh? No, lo digo en las escuelas de entrenador también, cuidado cuando tenemos a un chico con potencial para jugar uno contra uno y queremos todo el rato decirle pasa, ¿por qué? Tenemos que generar la situación en la cual ese jugador puede expresar su talento, generarle esas situaciones de uno contra uno, ¿claro? Ok, quindi la sua idea è di allenare in maniera globale e di allenarli anche a sviluppare quelle che sono le loro caratteristiche, eh? Quindi se ho un giocatore bravo nell'uno contro uno, non devo limitarlo per passare la palla perché la mia idea tattica è quella, ma devo sviluppare la sua capacità di fare uno contro uno. Una contro uno che è lo stesso che in questa esercitazione, no? Claro, in questa situazione stiamo lavorando superiore numerica. En zona de iniciación es 2 contra 1 más el portero y en zona de finalización 3 contra 2. Lo bueno que tiene la situación es que a los jugadores que normalmente conocemos como comodines neutral, no sé si vosotros lo conocéis igual, comodín neutral. Sí, sí, sí. Comodino. Vale, okay, pues sí, sí. Comodín neutral aquí tiene una doble función. En un lado sí hace de atacante, pero en el otro momento hace de defensor. Ahora mismo la pareja, si me vas para, fíjate ahí, la pareja neutral. Ok, c'è una zona neutrale che è quella con le due bande centrali, è un inizio di azione da sinistra verso destra con un 2 contro 1 che dall'altra parte diventa un 3 contro 2. Chi gioca nel mezzo ha una doppia funzione, difensiva da un lato e offensivo dall'altro. Normalmente tenemos el concepto de que el jugador neutral es atacante, solo atacante, no defiende. Esto es un poco cambiar ese concepto de que la pareja neutral, en este caso la pareja de color amarillo, él ahora está atacando con los negros, después, pero no. Ahora va a pasar a defender. Ok, lui dice, smontiamo un po' il concetto normale dove loro lo chiamano comodino, noi lo chiamiamo jolly solitamente, è quello che gioca in attacco con la squadra, in questo caso invece gli si dà una funzione anche difensiva e quindi fa la doppia funzione. Il portero, mister? Sì. Perdona, Marco, quello buono è importante per te, è la costruzione. Ah, enorme, enorme. Y en el fútbol español esto es determinante. O sea, casi ya preferimos un portero que juegue bien con los pies. Ah, que pare. Casi. Preferiscono un portiere que juegue con los pies y que pare. Son muy exagerados, sí. Ok, sí. Es una provocación, pero exprime bien el concepto. David, por esto, en el trabajo cotidiano, ¿el portero va a jugar afuera de la portería o siempre...? Depende, Jaco. En la iniciación sí me gusta utilizarlo como tercer hombre. En iniciación, aproximadamente 15, 18, 20 metros de portería. Después ya no lo quiero tener tanto como eso. Y ahí prefiero ya la salida la volpiana. Con un tercer hombre que entre o bien en carril lateral o entre medio centro. Pero de verdad, si te falta un jugador, no va jugando con uno menos. El portero está bueno para jugar con ellos. Sí. No podría pasaría nada. Sí, por supuesto, también. Sí. Pero ya, quindi vuol dire que fanno fare dei lavori specializzati. Poi se gli manca un giocatore mettono un portiere o comunque li tengono anche dentro i possessi. Se gli manca un giocatore lo utilizzano il portiere, no? Però normalmente, Davide, il portiere empieza a lavorare antes. Specializzazione, dices? Sì, perché después tienes que trabajar juntos al equipo, no? Sì, hay una parte específica, hay un entrenador de portero específico, bueno, como sucede en todos los sitios, pero sus tareas no son solamente... De bloquear, también son tareas de salida de balón, también son tareas de despeje ante un acoso, también son tareas de iniciación, también, o sea, hay de todo, ¿no? Tanto de sí. Ataque como defensa. También tienes que hablar con la defensa, ¿no? Claro. Es lo que mira más mejor. Hay trabajos grupales con la defensa de él, sí, interlíneas. ¿Qué loro lavoro específico da portieri, Marco? Glielo fanno fare prima, iniziano prima solitamente i portieri, sì. Poi allenarsi con la squadra. Ma questo penso che sia molto in linea poi col concetto di portiere adesso, no, Jacopo? Cioè, comunque, sì, questo è così anche da noi. Si chiede tanto la costruzione ed è ovvio che il portiere, quindi secondo me è una cosa che via via si ricercherà sempre di più, il lavoro con la squadra anche del portiere. Però tieni presente che c'è anche un discorso di guida della difesa, come dicevamo prima con David, non solo di costruzione ma anche di vedere le situazioni per parlare poi con i compagni. Io spesso poi anche questo è un altro aspetto che spesso, sai, il portiere viene sempre trattato come una realtà a parte,
e poi sembra quasi che abbia il contatto con la squadra solo la domenica nella partita, perché poi è lì che è il contatto con la squadra, quindi farlo lavorare di più, tenerlo di più nella squadra, e poi crea anche il rapporto con la linea e impara anche a gestirla meglio. Davide, parliamo del portero e la tendenza attuale in Spagna, come in altro sito, in Italia o anche in altro paese, è che il portero lavora molto più con l'equipo, perché è parte integrante e fondamentale, perché è l'ultimo, è lo che mira tutta l'equipo fondamentalmente, no? De hecho, yo lo hablo con mi entrenador de portero, que le llamamos al trabajo específico de portero, solo le llamamos trabajo inespecífico. Porque el trabajo específico realmente es el que hace con el equipo. Ok, quindi per loro il lavoro specifico è quando lavorano con la squadra. Cioè, perché con il portiere è inespecifico, ha detto il mister. Giustamente, molto carino. Ale, vai pure avanti con la prossima. Una pregunta, sì. In questo lavoro va a poner también come variante algún jugador che juegan por el lado, come comodino o solo esto? No, podría ser también. Yo me acuerdo que esta fue una tarea, por ejemplo, de lunes. Es decir, la hicieron para compensar los jugadores que no habían jugado partido, habían jugado menos minutos. Entonces okay. Teníamos, me parece que 8 y hicimos dobles parejas, ¿no? Lo que más, okay. Lo que me parece más interesante la tarea anterior es que incluso los jugadores neutrales tienen la labor de ciclo de juego, de atacar y defender. O sea, entendemos al neutral como solamente atacante, pero incluso ese neutral va a hacer labor de atacante y defensor. Es un trabajo aeróbico más fuerte, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Quindi è una situazione, Marco, che loro fanno anche il lunedì per andare in compensazione con quelli che non hanno giocato. Sì, si mettono delle varianti laterali. Ma l'intensità, anche dal punto di vista dell'intensità, non è una cosa banale, quindi ci sta pensando. No, assolutamente. Questa tarea va relazionata molto con la idea nostra di juego, del modello, che è, se os fijáis, la prima azione inizia con un duelo uno contro uno e hay que buscar obligatoriamente meter el balón dentro. Ahí lo veis, hay que meterlo dentro. Y ahora hay dos jugadores por fuera esperando. Si hemos utilizado a ese, el contraataque ahora hacia el otro lado, hay que utilizar al otro obligatoriamente. Okay, es como la idea de con uno contra uno. Un ataque, mi transición es por el lado contrario donde finalizó el rival el ataque. Ok, quindi parti con un uno contro uno. Hai due giocatori fuori che aspettano, se nella finalizzazione li coinvolgi, poi il contrattacco comprende anche loro. E quindi si va a creare una contro uno, dos contro uno, dos contro dos, no? No, esattamente es al principio. Creo que es un dos contro uno, luego un tres contro dos en la vuelta. Ok. Quindi il contrattacco è sul lato opposto rispetto a dove poi corretto, il contrattacco è il lato finalizzi. Questo richiede, secondo me, anche una corsa importante poi andare a lavorare in transizione, che quindi, secondo me, è anche una cosa in più. Mister, quanto è importante il uno contro uno? Quanto tu lavora nel uno contro uno? Lo trabajo cada vez más específicamente con los jugadores que creo que tienen capacidad para ello, y más a nivel profesional. Atacante. Sí, bueno, sí, con aquellos que lo tienen, con aquellos que entiendo que tienen ese talento para eso. Lo trabajo de forma específica con ellos, incluso en tareas las cuales condiciono a que ellos, ciertos espacios, ciertas zonas donde ellos puedan ejecutar ese uno contra uno, dentro de la tarea global. Certo, lui dice lavora con i giocatori che crede abbiano il talento per poter lavorare con l'uno contro uno e ci lavora lì in maniera specifica. Quindi più che un discorso di ruolo, io Jaco credo che dica proprio di qualità, di caratteristiche. Quindi è un po' quello che dicevamo prima. Io ho una squadra, so quali sono i giocatori su cui posso puntare per uno contro uno, devo mettere quei giocatori in condizione di poter fare un uno contro uno. Quindi ci vado a lavorare per metterli in queste condizioni. Quindi non è un lavoro generico, ma anche qua specifico. Che il jugador también entienda dónde puede hacer ese uno contro uno, dónde, en función de su demarcación, dónde lo puede hacer, dónde no. En esa tarea anterior también veis que hay un jugador anterior que siempre queda en equilibrio. Obligatorio, ¿no? Es otro de los conceptos del equipo mío. Yo es el oponente donde poder hacer... El uno contra uno. Depende del oponente. En esta, por ejemplo, tenemos un dos contra uno inicial. El defensor no puede retornar y solo un atacante puede avanzar. Con lo cual, también es la idea de equilibrio. El dos contra uno inicial en la primera zona es igual hacia un lado que hacia el otro. Okay. El dos contra uno inicial, uno se tiene que quedar equilibrando porque el defensor se va a quedar. Hay un 2 contra 1 al principio y un 2 contra 1 al final. Solo puede progresar uno y uno se queda equilibrando.
Ok, quindi lui dice qua abbiamo un 2 contro 1 iniziale che diventa un 2 contro 1 di là nella fase di finalizzazione, ma di là può andare solo un attaccante e un difensore rimane qui per creare l'equilibrio. Certo, un 2 contro 1. Quindi David va a essere anche un 1 contro 1 nella parte del campo dove non si juega, no? Claro, pero me dices la tarea, Jaco, en esta concreto. Perdona, David. ¿Me dices en esta tarea concreta? 2 contra 1, 1 por otro campo, no, 2 contra 1, y acá está 1 contra 1 también, ¿no? No, la tarea es la misma hacia una dirección y hacia otra, pero sí, como sí. Es competitiva, los amarillos lo hacen hacia un lado, los rosas hacia el otro. Ok. Pero, porque es competitiva. Luego puede ser específica. O sea, que los defensores habitualmente defiendan, sí. Los atacantes habitualmente ataquen en su demarcación, lo más parecida, o hacerla inespecífica y que sea más a nivel de competición y todo el mundo tenga que atacar alguna vez y defender alguna vez. Con lo cual pasaría una vez a atacar aquí, otra vez me tocaría en zona de finalización, otra vez me tocaría defender. Okay, y van rotando, sí. También, es una posibilidad. Es fatta a specchio porque es una esercitazione comunque competitiva y quindi gli arancioni attaccano un lato, i gialli attaccano l'altro. Si può anche fare in maniera specifica e quindi tutti attaccano e difendono verso la stessa porta. Sí, es una tarea que, por ejemplo, se puede ejecutar perfectamente. O sea, es una tarea súper competitiva, nada monótona, súper divertida y, evidentemente, formativa, 100%. Resolución 2 contra 1. Porque la competición te da intensidad. Claro, total y absolutamente. David, ¿cuándo es importante que el jugador se entrena con el sorriso? Que el jugador se entrena con... No te he escuchado. Con el sonrisa, que se divierte, que juega, que es feliz en el entrenamiento, que... Clave, absolutamente clave. Y el jugador cómo se divierte jugando al fútbol. Lo más parecido a la realidad del juego. Yo lo tengo comprobado. Y como más se divierte es compitiendo, teniendo compañeros, teniendo rivales. Y como más se divierte en situaciones competitivas. Por eso me gusta generar situaciones. Por ejemplo, cualquier partido reducido o cualquier partido global, a lo mejor lo empiezo con un penalti. Para que haya un equipo que vaya ganando 1-0. A lo mejor lo empiezo con un arbitraje condicionado. A un equipo al cual le vamos a hacer la vida imposible. Con un equipo al cual empieza con 2 córneres a favor. No sé, cosas así. Va a reproducir una situación que al final sea en el partido, ¿no? Claro. Y después de 1 minuto, un gol para el adversario. Y entonces tiene que crear la situación psicológica también, ¿no? Total y absolutamente. Okay, molto bella le partite a tema con un rigore a favore, però... esatto. È molto importante in primis che si divertano e poi inizia in maniera varia, quindi magari facendo battere un rigore alla squadra, a una delle due squadre, o facendogli battere 2 calci d'angolo in modo tale da mettere subito l'altra equipe sotto stress, fondamentalmente. È una cosa che poi puoi avere in partita, quindi dopo 2 minuti ti piscano un rigore contro, tu ti devi rimettere in carreggiata e devi comunque andare a giocartela. Quindi l'aspetto psicologico, mister, anche in esso l'aspetto psicologico. L'importanza dell'aspetto psicologico è importante. Io lo utilizzo in tutto. O sea, non vivo sin él. Non entreno sin él. Non allena senza aspetto psicologico. E anche questo lo lega poi alla sua idea di calcio iniziale. Quindi tutto quello che succede nel campo è reale e replicabile poi in partita. Me parece esencial, o sea, jugar con eso es perder la esencia de este deporte igualmente, es factor determinante. Fa parte del suo gioco l'aspetto psicologico, l'aspetto 100%. Divertimento, è parte del tuo football. Entonces, pensar jugando e jugar pensando, no? Claro, buona, muy buena frase. Jugar pensando, la síntesi de tu idea de football. Ahora la escribo, ahora la escribo, Jaco. Dime, escribo. Después me pagué, diritti. Yo creo que al final estamos en un juego eminentemente táctico, 100% táctico, pero con una sustentación, o sea, está sustentado en una base condicional física y en una base psicológica emocional, o sea, 100%. Sí o sí. Ok, y quindi es todo dentro, físico y testa, ¿no? C'è tutto questo dentro la sua idea di calcio. E direi che ce l'ha spiegata davvero molto bene. Abbiamo fatto un giro che siamo partiti dalla Spagna de Xavi, la Spagna de Hoy e il football de Mister David Tenorio. È stato veramente un percorso molto 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 bello, molto chiaro. E non c'eravamo neanche così tanto preparati, Jaco, e invece è venuto veramente fuori veramente molto bene.
Quindi io ringrazierei il mister, che abbiamo rubato veramente tanto tempo. Mister, è un placer para mí esta directa, conocerla. Y gracias muchos para todos. Gracias mille para vosotros. Es un honor estar aquí con vosotros. Un placer. Un honor para nosotros, David, porque tu idea es una idea que nos gusta mucho y que también a lo que va escuchando lo que hemos hablado puede ayudar a pensar el fútbol de una manera diferente, ¿no? Es un juego global y no così específico como nosotros queremos. Me tenéis para lo que queráis, espero colaborar con vosotros en lo que me digáis, o sea que encantado, es un placer. Grazie Jaco, grazie davvero per la traduzione perfetta. Eravamo un po' preoccupati, ma direi che è andata molto bene, anche non ci eravamo organizzati con la traduzione, ma è andata veramente molto bene. Io credo che spunti ce ne siano tanti. Adesso la diretta, Super Pagno gli fa i complimenti al mister. Mister, bravissimo mister Tenorio, disse Super Pagno, e bravissimo anche da parte nostra. E Jaco, grazie, mister, grazie. Tatticers, Super Pagno con le sue domande, grazie. Ragazzi, grazie davvero, mister, alla prossima. È stato un placer. Buona notte a todos, buonanotte a tutti. Grazie mille. Buonanotte.